probablemente la peor semana que ha tenido la centroderecha fue la semana pasada. Yo estoy en un partido político, en una secta. Me abro al debate de un cuarto retiro. El capítulo de quiebres, persuasión y cambios de opinión se repiten en el Congreso. Ahora es el turno de los senadores. La Comisión de Constitución ya fijó su calendario. El 27 de octubre buscan votar el cuarto retiro. Lo más fácil sería que este proyecto lo votáramos el día miércoles. Eso nos permitiría hacer campaña diciendo que la derecha una vez más no quiere ayudar a la gente. Pese a que el gobierno puso discusión inmediata, la comisión se tomará su tiempo. Este miércoles citarán a los ministros de Hacienda y de Trabajo. La semana siguiente, el Banco Central y la Superintendencia de Pensiones. Luego, un alto semana distrital para el 26 votar en la comisión y el día siguiente en sala. Lo hacen exclusivamente para acercar la votación a las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias. No tiene un fin electoral, sino que tiene por objeto tener los votos para que esto se apruebe en la sala del Senado. Lograr los 26 votos para dar luz verde no será fácil. No todos en la oposición están a favor de otro 10%. Que es escuchar, que es acoger y trabajar además por la unidad de la oposición, en eso no nos cabe duda. El que crea que la política se trata de ser popular, que vaya a otros concursos. Vamos a estar dispuestos a defender lo que es justo y bueno para ellos, aun cuando sea impopular. Mientras el candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, presiona para que se rechace el 10%, Yasna Proboste intenta convencer a nuevo pacto social. El gobierno es el principal responsable de lo que está ocurriendo hoy porque sigue defendiendo un sistema de pensiones fracasados. Los retiros realizados por autoridades de gobierno y del candidato Sebastián Sichel llevó a reflexionar. Pese a buscar orden, la lista de díscolos en RN podría poner en aprietos a su presidente, que se comprometió a alinear a sus filas. ¿Cómo le ponemos la cara a la gente cuando los ministros, los subsecretarios sacaron el 10% a pesar de que estaban en campaña del Concha? Entonces al final aquí hay una falta de coherencia tremenda. Nosotros nos vamos a jugar el 21 de noviembre, cuando finalmente tengamos el resultado de las urnas. Y ahí sí, nosotros vamos a rendir cuenta. Yo le pido a mis senadores responsabilidad con Chile. Tres semanas en que se pondrá en juego el liderazgo de estos candidatos. ¿Quién de ellos logrará pesar más en esta balanza? El cuarto retiro en el Senado recién comienza.